siglo XVIII. Vamos a tener que esperar mucho tiempo. Algo no va bien, hermano. Vete preparando. Salimos al anochecer. Parece que tienen armas. No lo sé, déjame pensar. La radio lleva horas justo. Estamos aislados, hermano. ¿Qué coño vamos a hacer? Maldita sea, cállate un momento, déjame pensar. Está pasando algo. ¿Has visto el humo que salía de la montaña? Sí. Ahí está. ¡Ah!
¿Quién coño son? Parece que tienen armas. No lo sé, déjame pensar. ¡Pintruja! ¡Narices! Por los escribas de la corte real china. Un pequeño grabado indica que pertenecía a un embajador imperial.
pasa? Alex ya tendría que estar aquí. ¡Socorro! ¡Socorro! Ese es Winmar. ¡Jonah! ¡Socorro! ¿Cuántos son? No lo sé. ¿Estás bien? No he visto a nadie. Deben de haberse ido. Parece que llevo horas corriendo. ¿Y no estás sudando prácticamente? Estaré en buena forma. Pudiste traerlos hasta nosotros, tal y como hiciste en el palacio. ¿Cómo? No fue así, Lara. Me capturaron cuando fuiste a por Sam. ¿De qué estáis hablando? Me dijeron que era el único modo de que no os matasen a todos. Intenté avisarte. No hay tiempo para discutir. Mirad, no sé qué problema hay entre vosotros dos, y la verdad es que no me interesa. Solo intentaba... Mira, te juro por Dios que si dices una palabra más, te rompo esos dientes tan caros que tienes. Vale, ya vale. Si nos peleamos entre nosotros, estamos acabados. Cierto. Por eso no seguiremos con esta discusión, ¿vale? Voy a por Alex. ¿Y las herramientas? En la sala de motores. Pero Alex sabe cuidarse solito, Lara. Bueno, pues volveremos pronto. Lara, espera. Toma, llévate este arco. Lo he estado guardando para ti desde que lo encontré. Es muy potente. Sus flechas atraviesan casi todo. Gracias, Jonah. Al otro lado de esos acantilados. Seguramente puedas usar el nuevo arco para llegar hasta allí. Quizá en esas rocas, frente al muelle. ¿Has visto algún carroñero? No, nada, todo tranquilo. Si están por ahí, no sé a qué están esperando. Sí, están por ahí. Mira, Lara, sé que no confías en Whitman, pero tenemos que mantenernos unidos. Puede que esté un poco obsesionado con este sitio, pero no creo que nos traicione. Ojalá tengas razón. Alex tarda mucho en volver. No debería haberle dejado ir solo. Es mejor que te vayas. Tienes que encontrar a Alex. ¿Has encontrado algo con lo que evadirte? Un antiguo ejemplar de Robinson Crusoe. ¿Ironías del destino? Bueno, al final abandona la isla. Supongo que es una buena señal. Nunca valoramos el verdadero estado de nuestra situación hasta que la contraria nos lo muestra. Ni sabemos apreciar lo que tenemos hasta que lo perdemos. Vamos a salir de esta, ¿verdad, Lara? Claro que sí, querida. Claro que sí. No te preocupes. Tranquila. Lara volverá con Alex. Luego, todos nos... ¿Qué era eso que estaban cantando? Lara, ahora mismo no quiero hablar. Ved... a buscar a Alex. Lara, espero que entiendas que en el palacio no podía hacer nada. ¿Eso has dicho? Ya. No hay tiempo para hablar.
Quiero anotar todo lo que he visto. Son una cultura y una historia tan fascinantes. ¿Qué? Lara, por favor, tengo que concentrarme. Cuando tenga todo esto montado, Jonah y yo sacaremos el motor y podremos arreglarlo. Voy a necesitar mis herramientas. Hagas lo que hagas, tráemelas, Lara. Venga, deja de dar vueltas. Ve al Endurance y tráeme mis herramientas. Puedo hacer eso todavía. Eso no sirve. Llegando al Endurance. ¿Qué necesitas exactamente? Alex, nos tenías preocupados. Voy a necesitar una llave de tubo y mi juego de herramientas. No puedo arreglar la lancha sin ellas. Vale, estoy en ello. Lara va para allá. Es mejor que la esperes. ¿Lara? No, no, ya lo hago yo. Voy a entrar. Voy a silenciar la radio. Alex, ¿qué estás haciendo? Thank you.
Está quemado por los bordes. ¿Qué le pasó a tu dueño? La etiqueta tiene un nombre. Millie. ¿Como reposacabezas o era parte de una colección de estatuas más grande? Lo investigaré si alguna vez salgo de aquí. Thank you.
pasado ahí arriba? Una mujer ha liberado a los prisioneros y ha matado a todos. Joder, ¿en serio? ¿Quién coño es? No lo sé. No sé. Ha matado a Vladimir. ¿Qué? ¿Ha matado a uno de los rusos? ¿Ya lo sabe? Está dirigiendo la recogida de... ¡Ayuda! ¡Dispara por el cordón! ¿Dónde está? Thank you.
se han metido los niños? Hay un nombre grabado en la madera. Coco. Que tiene este hace que sea más cómodo.
foto de dos niñas. El dueño de la cartera era padre. Los nombres de las niñas. Millie y Coco. ¿Las de los juguetes? ¿Qué le pasó a esta pobre familia? Centro de investigación. ¿Vinieron aquí solo para investigar las tormentas? Todavía tiene energía. ¿Cómo es posible? De haber un modo de cruzar el agua.